Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, au nom du gouvernement suisse, je vous souhaite la bienvenue à Genève, ville de paix. La Suisse est très honorée de vous accueillir pour ce sommet. Elle est heureuse de pouvoir ainsi, conformément à sa tradition des bons offices, favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle. Still, the U.S. and Russian relations have a lot of issues accumulated that require the highest level meeting. And I hope that our meeting will be productive. Well, thank you. As I said outside, I think it's always better to meet face to face. Negras, que es una ciudad fronteriza del noreste de México, en el estado de Coahuila, prohíbe albergar a inmigrantes y estos entonces tienen que pasar las noches en cualquier sitio, ocultos. Aún así, los activistas tratan de ayudarlos, al menos para alimentarlos. Pedro Ultreras está ahí, en Piedras Negras. Como cada mañana en este albergue de Piedras Negras, México, los migrantes se aglomeran a la entrada para recibir un desayuno en una bolsita y una cajita con leche. Y es que en esta frontera es lo único que se puede hacer por ellos, pues el municipio no permite a los albergues alojarlos. No tenemos cómo acoger a migrantes y se exponen, porque el migrante duerme en las calles, en casas abandonadas. Hace más de un año que el municipio de Piedras Negras dio la orden de cerrar los albergues, al parecer por la pandemia, pero los migrantes no dejan de llegar. En este momento en la ciudad hay demasiados migrantes. Los migrantes, sin embargo, sienten que hay una persecución en su contra. Dicen que el municipio no quiere verlos en ninguna parte, los presionan para que se vayan, porque dan una mala imagen a la ciudad. En Piedras el migrante no vale nada, señor. En Piedras el migrante es perseguido. Donde lo miran lo están corriendo a uno, y gritándole, regañándole. Yesenia Escobar, de 22 años y 7 meses de embarazo, lleva 2 meses viviendo en las calles por falta de albergues. Dice que las autoridades y la gente aquí son hostiles. Nunca antes, asegura, sintió tanto rechazo por ser migrante. En mi experiencia aquí en México, este es el lugar más difícil que he tenido. Y si de día se esconden para no ser molestados por las autoridades, por las noches, algunos acampan cerca de la terminal de autobuses o en las cercanías de algún negocio por su seguridad. Autoridades municipales, por su parte, niegan rotundamente que existe una persecución en contra de los migrantes. Al contrario, dicen que se les otorgan servicios como de salud médica, entre otros. Pero sí aceptan que hay una política para mantener la ciudad limpia y que nadie, ni los migrantes, vivan o acampen en calles o plazas, como ocurre en otras ciudades fronterizas. En Piedras Negras, México, Pedro Ultreras. Thank you.
siguen otros procesos todavía. Esta es una versión 1 preliminar y todavía se siguen haciendo diversos estudios que nos puedan llevar a una conclusión todavía mayor. En general, yo puedo decirles que son dos vertientes, aun cuando se trate del mismo caso. Una es el castigo a los responsables, quienes resulten responsables. Y la otra tiene que ver con la construcción de la línea y la rehabilitación que debe de hacer. Reach a point across multiple western states where there's, no matter how many we have, there's not enough fire engines to put one in every driveway. Coca-Cola. Então, olá, boa tarde a todos, querido. Coca-Cola.